Consumado el fraude, TSJ, convalida, resultados sin publicación de actas. La sentencia del TSJ exhorta al CNE a publicar los resultados definitivos en la Gaceta Electoral, pero no exige totalización desglosada ni divulgación de actas. Minutos antes de leído el fallo del tribunal chavista, la ONU alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones en referencia al TSJ y el CNE. Por su parte, Edmundo González aseguró que ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. En un mensaje acompañado con el mapa con los resultados desagregados que lo muestran como ganador en todos los estados, por José Gregorio Martínez. Sin sorpresas, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, al servicio del chavismo consumó el fraude cometido el 28 de julio. Su presidente, Carislia Rodríguez, quien fue recusada por el excandidato presidencial Enrique Márquez por su evidente vínculo político con el oficialismo, emitió este jueves una sentencia con la que certifica y convalida los resultados de la elección presidencial anunciados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, que dan como ganador a Nicolás Maduro sin totalización, sin actas y sin auditorías, a casi un mes de la jornada electoral. Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje, podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial de 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral, y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los Centros Nacionales de Totalización, leyó la magistrada chavista citando la sentencia del TSJ calificada previamente por la oposición como ineficaz y nula. TSJ no exige al CNE publicar actas ni totalización, mencionando unos supuestos expertos electorales, nacionales e internacionales, altamente calificados e idóneos, que nunca se precisó de quiénes se trataba. Carislia Rodríguez señaló que esta sentencia del TSJ certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Así se decide. Lo más llamativo es que con este fallo se exhorta al CNE a publicar los resultados definitivos en la Gaceta Electoral, mas no se exige la totalización mesa por mesa ni la divulgación de las actas para que puedan ser verificadas tanto por los electores como por organismos internacionales imparciales. Es decir, el TSJ, más que validar los resultados que dan ganador a Maduro sin evidencias, lo que hace es librar al CNE de la responsabilidad de publicar las actas y la totalización desglosada, como exige la ley y como prometió su presidente, Elvis Amoroso, que haría luego de anunciado el primer boletín. Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular, previendo que el chavismo seguiría huyendo hacia adelante y no haría marcha atrás con la consumación del fraude electoral en el TSJ. Edmundo González, quien sería el indiscutible ganador de la elección según las actas publicadas por la oposición, únicas que han podido ser revisadas y verificadas por los electores y organismos internacionales, dijo que ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. En un mensaje publicado en su cuenta de X acompañado con un mapa con los resultados desagregados que lo muestran como ganador de la elección en todos los estados, lo que no ha presentado hasta la fecha ni el CNE, ni el Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, ni el TSJ, que además no tiene facultad para validar un proceso electoral, tal como recordó la oposición en un comunicado previo publicado este miércoles. Proceso viciado, falta de imparcialidad y sin acceso a testigos. De igual manera, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, ONU, también se pronunció minutos antes de la divulgación de la sentencia del TSJ para alertar a la comunidad internacional sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, en referencia al TSJ y el CNE. Además, ya el panel de expertos de la ONU advirtió en su informe presentado la semana pasada que el máximo tribunal no dio detalles de la metodología para la realización de la supuesta evaluación que hizo de los resultados ni precisó quiénes eran los expertos encargados del peritaje. Y tampoco se puede olvidar que esta verificación, que no fue más que una puesta en escena con una larga lista de detalles que rayan en lo ridículo según lo observado en cámaras, se realizó a puerta cerrada y sin la presencia de testigos de los partidos que participaron los comicios. Según denunciaron las organizaciones que postularon a Edmundo González, Mesa de Unidad Democrática, MUD, Un Nuevo Tiempo, UNT, y Movimiento por Venezuela, MPV. Hoy arranca otra semana y los venezolanos seguimos firmes exigiendo que se reconozca la decisión de cambio en paz expresada el pasado 28 de julio. Señor Nicolás Maduro, respete lo que decidimos todos los venezolanos. Señor Nicolás Maduro, el pueblo está cansado de tanto abuso y corrupción. Señor Nicolás Maduro,
Usted es el responsable de tanta pobreza y dolor. Usted y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz. Cada día que entorpecen la transición democrática, los venezolanos sufren, un país en crisis y sin libertad. Aferrarse al poder solo agudiza el sufrimiento de nuestra gente. Es nuestra hora, la hora de millones de venezolanos que deseamos dar lo mejor de nuestras vidas para la reconstrucción de nuestra patria. Toda Venezuela exige que hagamos los esfuerzos necesarios para que se respete la soberanía popular. Por eso, estoy dispuesto al diálogo político para comenzar la definitiva transformación democrática de nuestra nación. Acá estoy, siempre al lado de mi pueblo y dispuesto a defender la voluntad expresada mayoritariamente el domingo 28 de julio, que pidió cambio, paz, libertad, reconstrucción y reencuentro. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo!